Estamos al aire. ¿Qué tal? Muy buenas noches, compañeras, compañeros, que nos hacen el favor de seguir al RDT. Hoy vamos a iniciar un programa más, esperando que la compañera Eréndira y los demás compañeras, compañeros, pues se agreguen. Y estamos estrenando una nueva plataforma gracias al compañero Rodrigo, que es nuestro jefe de producción, nuestro jefe de piso, nuestro jefe de transmisión. Es el jefe de jefes. Muy buenas noches, Rodrigo, ¿cómo estás? Gracias, mi estimado compañero Pancho, pues ahí vamos. Sí, mira, gracias a esta plataforma, la veo muy bien, hasta luzco como de 59 años, ¿eh? Más joven, menos, ¿eh? Sí, más joven. Sí, así es, y pues vamos a empezar con el programa, pues que es de las represiones, del, ¿cómo se llama esto? A ver, aquí tengo el programa en YouTube. Sí, que siempre se me olvida. La violencia de Francisco Hernández Juárez contra los telefonistas. Pues es uno de los detalles o uno de los más recientes. Es lo que pasó en Culiacán con el compañero Guadalupe Rosario. Muy buenas noches, compañera Ana Gabriela. Y pues felicitar al compañero Rodrigo, mira que está haciendo gala de técnica. Está en una nueva plataforma de transmisión que se me hace muy agradable. Pues sí, como estaba comentando, esto que sucedió, derivado de las asambleas que se desarrollan allá en la sección de Culiacán, pues seguimos viendo que esto no es nuevo, ¿no? A pesar de que, pues se ha, como te diré, luchado bastante a través de reformas laborales, y sexenios vienen, sexenios van. Más sin embargo, pues la represión dentro del sindicato, como te digo, esto no es nada nuevo, esto es cosa de todos los días, y más con la gente que hacemos preguntas, pues prudentes y necesarias que se deben de hacer, como son los gastos que corresponden a los comisionados o comité ejecutivo que acuden pues a desarrollar su trabajo, ¿verdad? Su comisión sindical. De la cual, pues yo bien sé, porque fui comisionado sindical por parte de mi especialidad y acudí a secciones foráneas. Yo entregaba mis cuentas directamente en Parque Vía, a pesar de que mi comisión era sindical, el trabajo se reportaba, los gastos con las facturas y demás, pues con la licenciada Berna, de ahí de Parque Vía, como si yo estuviera trabajando para Teléfonos de México, que también, como gracias a mi trabajo me toca viaticar, pues es como reportamos directamente en Parque Vía, ¿no? Nuestras situaciones fiscales para que correspondan a las siguientes deducciones o simplemente nuestra 1060, que es donde comprobamos nuestros gastos. Y te digo, esta cuestión fue una de las preguntas que el compañero hizo y pues incómoda, inapropiada, no le veo ninguna cuestión, ¿no? Porque precisamente el comité local aportó una cantidad de dinero, cuando bien sabemos, como te digo, más un comisionado, pues va con sus gastos ya pagados, desde que sale de aquí de la Ciudad de México, hacia la localidad que llega, de la sección que va a visitar. Y las cuestiones también, que él siempre ha sido muy incisivo en, pues las cuestiones que estamos viendo, las revisiones salariales, revisiones contractuales, lo que fue el título de concesión, todo lo que concierne. Y es más, estatutariamente tenemos esa participación, estamos obligados pues a pedir y solicitar, porque derivado de esto también de nuestro estatuto, pues ellos al tomar posesión de su lugar como servidores sindicales o que están al servicio de nuestro sindicato, pues ellos hacen y toman protesta y juran proteger y hacer valer, ¿no?, nuestros estatutos. Entonces pues están jugando riesgo de que se les... No lo podemos demandar como trabajadores. O sea, no es nada que esté fuera de contexto. ¿Qué tal? Muy buena, Eréndira. Ahorita te... Ya estamos estrenando con la forma. Un ratito más que se centre porque anda ahí peleándose con su... Sí, como les digo, esta situación, ya pasaste el video que fue muy famoso también de la compañera de Veracruz, en la cual ella sí tuvo esa sagacidad de pues grabar, que Francisco le comentó que la sanción que se le emitía por parte del sindicato no se le podía entregar porque él iba a ser en contra del sindicato. A ver, aquí, ¿cómo está esa situación? Si nosotros somos sancionados
en la cuestión de que sí violentemos nuestros estatutos y que seamos acreedores a una sanción punitiva, pues claramente se nos debe decir cuál es esa falta, por escrito. Y como yo, con una falta que cometí demostrada, voy a una instancia para pues pedir sancionar a mi sindicato, cuando la falta que cometí, pues fui yo el de la sanción. Entonces, digo, para mí esto, sabemos que es la cuestión que no le parece, pues que haya voz, que sí estemos claridad, rectitud, y lo que marca tanto nuestro contrato colectivo, nuestros estatutos, no vamos más allá de lo que nos permite nuestra ley interna para poder exigir que están en un cargo de sindical, porque básicamente ese es el trabajo que Andy se le está pagando, como para que con este, en el momento que se les cuestione, que se les exija, ¿no? Que pedir la claridad. Compañero Erendi, es, vamos a ver si ya este... Un segundito, ahorita la... Es que no voy a prender su cámara. No la conocía con el nuevo look. Ah. Este, le escuché muy bajo. Su audio está muy bajo. Pero sí, es... Estoy comentando allá en Culiacán con el compañero José Guadalupe Rosario, en base a las peticiones que él hace y las exigencias que son comunes y corrientes, digo yo, basándonos en los estatutos, solicitando la claridad, los dineros que se entrega con los... Adelante. Rodri. ¿Qué? Lo escucho dos. Hay que ver este, si tienes este activado, ¿cómo lo tienes activado tu teléfono? ¿Cómo que cómo? A ver, ¿yo no entiendo, me escuchas doble? Hasta yo me escucho doble. Sí, yo también me escucho. Después de que hablo llega un retardo. A lo que son las bocinas. O sea, ¿qué volumen bajo? Este, el suyo, licenciada, le alcanzaba a escuchar, pero muy bajo. ¿Me escuchan ahí? Sí, te escucho muy bien. Bueno, yo te escucho un poco atenuada, pero sí alcancé a escuchar. Ah, tiene su propio audio, la plataforma. Claro. A mí que ya lo escucho. No, porque dejé de hablar ahorita. Estaba checando en YouTube también. ¿Ya me escucha bien? Sí, tiene su propio audio la plataforma, sí. Pero... Ah, nada más lo escucho bajito, pero ya no lo escucho doble. Sí, yo también ya lo escuché bien. Ya estoy escuchando bien. Ok. No sé, a ver si la compañera Ana Gabriela, que nos está escuchando, que está conectada... A ver si nos puede decir qué tal nos escuchamos. 11. Ok, yo ya lo escucho bajito, pero lo escucho ya de una sola vez. Dejé de hablar. ¿Cómo me escucha? Dejé de hablar, yo la sigo escuchando bajito, pero sí la entiendo. Ahí alcanzo a escucharla. Al que escucho perfecto es a Rodri. Sí. Ok. Inge, ¿cómo está? Buenas noches. Una disculpa, pero no le entendía esto. No se preocupe, estamos estrenando plataforma y dándole gracias aquí a a Rodrigo. Ah, Ana Gabriela dice que nos escuchamos, ok. Perfecto, compañera. Qué bueno, qué bueno. Pues mire, ya comenté el caso del compañero Guadalupe Rosario, no sé si usted quiere abundar un poquito más. Sí, ¿cómo? ¿Sí? Ok, pues a mí me parece que es muy lamentable realmente el tema de ser sancionados, de continuar con esta represión sindical, porque ¿cuántas veces usted y yo y muchos de los compañeros asambleístas o convencionistas, no porque esté bien,
no porque se apruebe esta clase de cosas, esto sí es muy determinante y muy aclaratorio, pero el propio Francisco Hernández Juárez llegó a una Asamblea Nacional en estado de ebriedad extremo y no ha dicho una palabra altisonante, ha dicho muchas, muchísimas en los largos del 35 años que yo tengo de servicio, ha dicho muchas palabras altisonantes. Si empezamos por el uso de palabras altisonantes, que no estoy defendiendo, pero si empezamos por ahí, el buen juez por su casa empieza. ¿Cuántas veces Francisco Hernández Juárez debe de haber sido sancionado sin derechos sindicales y, por supuesto, haberse ido de la Secretaría General? Dos, Marco Antonio Ceja se refería a una servidora como, cuando yo estaba en modernización, como vieja pendeja, cuando estuve coordinando planta exterior, como vieja pendeja, vieja estúpida, idiota, el propio, ¿cómo se llama? El que persigue mucho a las compañeras que por su... Gerardo Hurtado. Ajá. Gerardo Hurtado tuvo unas referencias hacia mi persona muy, muy fuertes, muy, muy ofensivas, muy grotescas, palabras altisonantes. Yo he escuchado en la propia voz de Quiñones, desde que era Planilla Verde, Gibanel, y entre otros muchos, utilizar palabras altisonantes. Yo digo, ¿es en serio que por decir un par de palabras altisonantes le dan una sanción a un compañero de 4 años? Pero más allá de eso, desde mi muy particular y humilde punto de vista, en este momento realmente yo quiero tener un discurso lo bastante aclaratorio para no solo nuestra audiencia, sino para que no se admitan las cacerías de brujas. Porque hoy en esta libertad de expresión y en este doble moral y doble lenguaje que maneja la cúpula sindical, pues puede haber una cacería de brujas sin dar derecho a la libertad de expresión, sin dar derecho a una serie de cuestiones que son realmente lamentables. En lo particular, el ingeniero y su servidora jamás han permitido una situación así, pero más allá, por si les da la tentación de que nosotros vayamos a permitir una sanción, no la vamos a permitir. Si yo me tengo que ir a huelga de hambre y me tengo que ir a amarrar a ciertos lugares, me tengo que ir a encadenar a ciertos lugares que no voy a decir porque es sorpresita, lo voy a hacer, ¿eh? O sea, que nos sirva de lección esta parte donde... no por uno vayan a comenzar la cacería de brujas y vayan a querer empezar a sancionarnos. ¿Qué digo? Nos vamos a la demanda en lo personal porque ahí hay un recoveco muy interesante que se puede dar de manera personal. Pero yo sí hago un fuerte llamado a que te tocan a ti, nos tocan a todos y que no permitamos esta clase de sanciones. 4 años sin derechos sindicales le están quitando la voz y el voto al compañero. Porque les ha ganado en las asambleas, les ha ganado votaciones, porque ha dicho la verdad, entonces lo sancionan. Esa es la realidad. No es otra situación, porque si a estas vamos, como yo vuelvo y lo digo públicamente, Ceja, Gerardo Hurtado, muchos otros compañeros más y compañeras, incluida Teresa Hernández Juárez, que una vez me empujó ahí dentro del pleno, pues estuvieran sancionados, ¿no? Si a esas vamos, eso sería a literalidad, pues lo que se debería de hacer, ¿no? Y sin embargo, no ha sido así. Yo no sé si porque tienen representación sindical, ya sea de comisionadillos o Comité Ejecutivo Nacional, tienen indulto y no deben de seguir estatutariamente lo que se marca. Pero sin embargo, yo sí quiero decir fuerte y quedito que tengo los suficientes tamaños para pararme enfrente de quien sea. Y si a mí me sancionan por cualquier situación, pues el tamaño de las medidas que voy a tomar son tamaños espectaculares. Y que me reten, no hay ningún problema que lo hagan. Yo sinceramente no lo voy a permitir y no me voy a dejar. Porque el hecho de no levantar la voz ha sido una situación de amedrentación. Después han sido historias de terror en las casas de los luchadores sociales, de los luchadores por los derechos humanos. Y después, inclusive, homicidios para los periodistas, homicidio para los luchadores sociales, para la gente que se atreve a levantar la voz y hacer investigaciones de gente poco conveniente, muy poderosa en este país.
para que vayamos calándole y midiendo del tamaño del enemigo que tenemos, porque ya Francisco Hernández no nos representa, Francisco Hernández Juárez. Francisco Hernández Juárez es un represor. Lo pusimos en el Twitter, lo pusimos en todas las redes sociales, defendimos como pudimos, pero pues sinceramente yo les digo, unidos, tenemos otra perspectiva, tenemos otra manera de actuar y de ser. Y si te tocan a ti, me tocan a mí, nos tocan a todos, y tocan a cualquiera de nosotros, nos tocan a todos. Y en esa unidad que debería de prevalecer, no de hoy, sino de hace años, pues en ese sentido es que realmente me parece muy lamentable el permitir esta clase de represión sindical, porque no es como se expresó el compañero, seamos sinceros. Les es incómodo y les molesta que se pidan cuentas de qué hace la sección con el dinero, qué han hecho para defendernos, qué han hecho para defender el contrato colectivo de trabajo, qué han hecho para defender las utilidades, qué han hecho para defender todas las violaciones al contrato colectivo de trabajo, como comisionadillos, como comité ejecutivo y como representantes, como comité local, ¿no? ¿Cómo ve, ingeniero? ¿Qué opina? ¿A fiscal? ¿En 2000 qué fue? ¿18? Bueno, ¿sabe cuánto me cuesta una palabra altisonante? 35 pesos me salió la sanción administrativa por estar ante una representación legal. ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Me escucho? Sí, le digo, o sea, una palabra altisonante son 35 pesos. No entiendo cómo son 4 años de sanción sin derechos por una palabra altisonante. Sí, como dice usted bien, y ya ve, a mí no me gusta expresarme de esta forma porque sabemos que esta plataforma pues va dirigida a toda la familia telefonista y siempre debo ser recatado. Es más, hasta en el lenguaje uso diario también, ¿no? Pero sí, ya ahora sí que fuera de cámaras y fuera de medios masivos, pues ya debo de guardar una compostura, pero le digo, ahí está, 4 años de sanción son por otras cuestiones, ¿sí? Como le digo, y que vayan y que vayan y chequen con las fiscalías y vean cuánto vale una palabra altisonante, ¿sí? Porque ni cárcel, ni siquiera una llamada de atención, simplemente dijiste 3 palabras, 105 pesos, ahí está. Y así fue mi presentación ante el Ministerio Público, y entre abogados, ¿sí? ¿No pasó de ahí? Creo que es una falta administrativa, ¿o cómo se considera? Una palabra. Es una falta administrativa. Es una falta administrativa, ¿no? Porque estoy delante de una autoridad, y fue lo que me costó, le dio 35 pesos. Imagínense, al compañero, si dijo 3, 4 palabras, pues hubiera pagado una sanción ante una ley, de verdad, ante la justicia. Pero ante esta situación de nuestro sindicato, que estaba, yo ahora sí que muy por encima de la ley, porque hace y deshace a plenitud, y no sé de dónde lo saca, porque ningún estatuto, ninguna ley interna puede estar por encima de una legislación, ¿sí? En la cuestión jurídica, ni penal, así de simple. Digo, entonces son persecución, como bien usted lo dice, ¿sí? A mí por deberle a la caja, ya ve, también, nada más por ser acreedor, las cuestiones que han manejado en mi contra, por deberle a la caja cuando todos debemos, ¿verdad? Pero hay gente que debe, pero que no les cae bien, porque no porque seamos malas personas, no porque creamos división, como ellos dicen, no porque creamos conflictos internos, no, al contrario. Si nosotros queremos es reparar lo grandioso de los logros de este sindicato, más no de personas corruptas, ineptas, y pues fuera de contexto, fuera de idiota, como digo, porque un idiota es una persona lunática y que dice muchas cosas para entorpecer lo que se está tratando. Eso es lo que es una persona idiota, como adjetivo, no como ofensa, como siempre lo aclaro para estas cuestiones, ¿sí? Porque, pues, palabras se las puedo decir de frente. Lo he tenido de frente, le he dicho más que la verdad, ¿sí? Otras cosas que, para mí, la verdad, son mucho más fuertes que le dijera una leperada. Prefiero estarle diciendo la verdad, exigirle que cumpla con el trabajo para el cual está él ahí sentado, no nada más es un adorno y no es dueño del sindicato y su familia menos,
su familia menos. Como bien sabemos, el comportamiento de muy, como de muy mala calaña, de muchos representantes, comisionados de comité ejecutivo, desgraciadamente, ¿sí? Pero pues ellos se les perdona. El caso grave de Israel Quiñones, ¿sí? Al tratar a una mujer por ser mujer, ¿sí? Diciéndole histérica, ¿sí? Cuando sabemos que ese contexto, pues desde hace más de quién sabe cuántos años, pues no es característico, y menos por ser mujer, ¿sí? Es una enfermedad como cual que todos padecemos. Y pues ahí está, cuando debió haber sido, o más bien, salido del comité, fue una falta grave ante una representante de AT&T, y no porque sea AT&T, pudo haber sido de cualquier otra representación, pero era una mujer, y que él mismo había invitado, porque hasta tenemos el tuit donde él mismo la invita, y luego empieza a despotricar en contra de ella, y así como de él, como de usted misma, de otras compañeras, se ha expresado de ladronas, sin tener un sustento jurídico, cuando ni siquiera ha sido abierta una carpeta de investigación en contra de una compañera, y le dijo ladrona, hasta en esa textura, ¿no? Que más que una palabra altisonante, es una acusación directa y que es grave. O le que le dijeron a la compañera de Veracruz que iba a usar el documento de su sanción para ir en contra del sindicato, pues semejante. Sabemos que no había sanción, por eso mismo él no quiso entregarla, porque no tenía un sustento legal ni jurídico para sancionar. Y es como se las gasta, desgraciadamente, ¿sí? Así es como domina. No es a través de supuestamente su democracia, sus elecciones tan limpias y que voto libre, directo y secreto desde 76, como dijo otra vez el inepto de RT, bueno, noticias, STRM Noticias, que son muchas cuestiones que podemos bien poner en contexto y con documentos, porque aquí no se trata de mi palabra o la de él, sino el contexto, bajarlo a lo que tenemos escrito y que debemos de respetar. Francisco, ¿desde cuándo lo hubiéramos sacado a patadas, Tan solo por esto, o como usted lo dijo, el día que llegó ebrio, la vez que estábamos también en la revisión del 93, o ya ni me acuerdo, él llegó tarde como una hora y dijo, no, pues a mí los estatutos me valen más, ya sabe qué. Dije, bueno, entonces me voy y me pagas mi comisión. No te queda, no, si a ti te vale más, pues a mí también. Y si tú no respetas los estatutos, pues entonces yo tampoco. Así, claro, y fue en el 93, le estoy hablando. La primera convención que me tocó y revisión salarial, porque fue non. Estábamos en Río Neva en el 16, todavía ahí se hacían las permanentes, en Río Neva 16, en el sexto piso. Y te digo, de ese tamaño, o sea, qué calidad. Las veces que lo vi ebrio, y pues estuve con él ebrio también, ¿no? Comiendo y todo, y pues diciendo palabrotas, pero pues la verdad, el contexto, bien lo sabemos y bien lo dijo usted, es persecución política y ya no debe de tolerarse. Sí, 4 años, pues ¿qué hizo, no? ¿A quién ofendió? Ni a Dios mismo, porque no se le podría dar sanción, ¿no? En caso dado, ¿no? En caso dado, de ese tamaño, pues él se cree más que Dios, porque así emitir una sanción de 4 años es otra cuestión y queda muy claro. Y bien lo dijo usted y lo vamos a seguir sacando a luz, porque esto no es permisible y se le debe declinar esa sanción en base a que él lo demuestre jurídicamente, porque una sanción administrativa que un fiscal común y corriente de hoy en día te pide que pagues tu exabrupto o tu palabra altisonante, y con eso sales, ¿sí? Sin ningún problema. Pues hasta aquí dejo esta situación. Claro, a nivel penal, inclusive, cuando vamos ante el Ministerio Público, no podemos andar con el tema de, es que me dijo una palabra altisonante. Va a la carpeta de investigación tal cual las palabras que se dicen a valor literal, sean sexuales, sean de la índole que sea, ¿no? Sí. Lo lastimoso es que realmente, pues, permitamos esta clase de conductas que ya son, ¿cómo le podemos llamar, ingeniero? Pues, como usted lo dice, inaceptables, por no decirle de otra manera, ¿no? Sí, de un megalómano. Por eso está pensando, Francisco Hernández Juárez, que todos vamos a dejar, no quiero que sepa que yo no voy a bajar la guardia, que usted tampoco va a bajar la guardia, que ninguno de nosotros de la RDT va a bajar la guardia.
Y de como quiera queremos, o sea, sin ser yo una bravucona o no, simple y sencillamente, pues yo no de ninguna manera voy a permitir esta clase de situaciones, ¿eh? O sea, que a mí me digan lo que sea. Uno, me voy a presentar, no me voy a presentar fuera del tiempo, porque el citatorio está para un momento, mi compañero tuvo la educación, ahora ya ni siquiera persona, ahora hay que ahorrarle, ahora ya es por Zoom, por Zoom, sin mediar absolutamente. Ahora, si me permiten una defensa, de hecho, como usted lo dice, no pueden estar encima de la gente, no tiene derecho a la defensa, no tiene derecho a nada. Ahora bien, si hay una sanción verbal, no puede haber una defensa. Está fácil el tema, Doc. Yo me iría mucho por el asunto de a valor de la RAE, las palabras altisonantes. ¿Qué quiere decir pinche? ¿Qué quiere decir pendejo? Hay muchas otras cosas que digo, la defensa se pudo haber dicho muchas cosas, pero sabemos que no es el tema que nosotros nos dice, es una cuestión de represión sindical. Si yo me paro ante mi asamblea y les digo cosas que a ellos no les parecen, ese es el tema real. 4 años por una palabra personal, y aunque estuviera frente al ministro de la Nación, ni siquiera, ¿eh? Esa es la realidad. Lamentable, pero nosotros están pensando que vamos a bajar la guardia y vamos a bajar la cabeza y vamos a permitir uno de los de nosotros mencionados. Están como operados de su cabeza, y no los voy, no los voy a hacer sin la biología, la verdad. Y sinceramente, no lo puedo decir. Si el compañero quiso estar por una situación muy personal, es el punto de él. Si él nos pide el apoyo y nuevamente se le vamos a mandar. No hay ningún sustento legal ni estatutario para la naturaleza más que eso. Porque si el compañero no nos tiene que dejar sin voz y sin voz, esto quiere decir que ya no me meto en la situación. Y ahora bien, en la situación tiene una connotación de miedo. Si ya se fregaron, compañero que llevaba el IDEA, más de los pantalones, el nos va a ir a los demás. ¿Ninguna? Conozco que también él podría sancionar, sí, porque no es adecuado para dirigirte a tu presidente, pero pues no lo considera, no lo considera. Y aquí me sorprende que nuestro gran ilustrísimo, el mercado de lágrimas, Francisco Hernández Juárez, sí se tira al piso y busca, nada más faltó que 20 latigazos también, ¿sí? Y la pando para regresar a aquellos años lúgubres o hacerlo que se lave la boca con jabón, con lejía. Estamos hablando del medievo, ¿sí? Entonces le digo, no es posible. Y como dice usted, si nos tocan a nosotros, a ver, que lo intenten y van a ver con quién se topa. Y bien lo dijo usted, eso no es bravuconería, no soy pendenciero, sino simplemente quiero que se me respete como un trabajador más con dignidad, ¿sí? Y más viniendo de él, que es el representante sindical. 47 años a la basura, porque él piensa que tener ya 47 años es a muy señor de la vida de todas y todos nosotros.
Eso es lo que está demostrando, ¿sí? Infringiendo la ley a su gusto, sin siquiera un preámbulo jurídico, como le digo, y tengo esa experiencia, ¿sí? Ante el MP, lo digo y con sustento. Y eso que las ofensas fueron a los policías que me detuvieron, ¿sí? Fue a la autoridad. Pero fue también una detención ilegal, que finalmente demostré, pero sí les dejé sus palabrotas. Y se tuvieron que tragar mis palabrotas, pero yo sí los sometí, porque se fueron arrestados por la detención ilegal que me hicieron. Entonces le digo, pues no pasa nada, no pasa nada, y la ley es muy clara. Aquí sí vamos a invitar, el viernes vamos a estar, y el compañero Lupe va a venir aquí a la Ciudad de México, pues vamos a asistir, vamos a ver qué pasa, ¿no? A ver si son capaces de sostenerle, pues, esa sanción, porque él tiene derecho a expresarse, ¿sí? Y si desafortunadamente lo hizo con esas palabras, con pedir disculpas, y no sé, no creo que fue directa, sino de las pinches actuaciones, por decir, ¿sí? Está catalogando una acción, no una persona, pinches acuerdos, podría decir yo que está haciendo Francisco, jaladas que está haciendo Francisco, ¿sí? Estoy criticando las acciones que está haciendo, no lo estoy ofendiendo a él como persona, ¿sí? Como persona merece respeto, como persona, no como representante sindical. La verdad ahí sí, no tengo respeto porque él se ha empecinado en deteriorar los derechos de las y los trabajadores y lo va a seguir haciendo, ¿sí? Es una parte, es el brazo armado, le digo yo, de la empresa. Es el verdugo que pone la empresa para fustigar al compañero o a la compañera sindicalizada y que aguantemos lo que la empresa dice. Para eso está, ¿sí? Y bien pagado. Y bien pagado porque la empresa muy bien le paga. Y todavía nosotros, o lo que me sucedió a mí en el juzgado, que contratan abogados externos para litigar en contra de nosotros mismos. Y nosotros pagamos esos abogados externos, esos bufetes externos. Porque ni la valentía tuvieron de mandar al abogado que tenemos del sindicato. ¿Sí? Pero una cuestión obrero patronal simple y sencilla. No iba yo a mentar madres, no iba a agredir, simplemente aclarar situaciones. Pero eso sí, se gastan los dineros para contratar abogados externos, bufetes externos, y a nosotros nos cuesta. ¿Qué necesidad tenemos de eso? Eso es lo que me fastidia, ¿sí? Sus mentiras, un cúmulo de mentiras que ha hecho y que ya él mismo se enreda. Ya no es capaz de sostener un diálogo congruente. Y se lo puedo demostrar porque tengo varios videos de las situaciones que ha hecho y ha dicho y que son muy contradictorias. En las entrevistas que se han hecho a compañeras o compañeros, por desgracia, no podemos ir más allá. Sí, en los programas que lo han entrevistado, sí ponemos ahí observaciones, pero pues se queda simplemente como una observación y se le da credibilidad a lo que él comenta o él dice respecto a las cuestiones que nosotros ponemos. Sí, no es un debate claro. El debate que usted lo ha invitado, ¿cuánto tiempo tiene? Pues el señor. Dígame. ¿Tiene desde antes de la pandemia? Pues sí, sí. Y el debate, mire, sí, sí me interesa. STRM Noticias, la verdad no sería contra ellos, porque mi palabra serían en contra de las acciones de Francisco Hernández Juárez, Ni me gustaría desmentir a STRM Noticias porque ellos hacen lo que su patrón les dice. Están agachados. Sí, están maiciados. Porque desgraciadamente las cuotas sindicales que nosotros aportamos se las entrega él y piensa que les paga. Por eso le lamen las botas, por eso lo suben a espaldas como torero. Y la verdad que es deplorable. Porque defiende lo indefendible. Y no creo que sean idiotas. De verdad, Yo no creo que comisionadas y comisionados sean idiotas. Se agachan porque ya no tienen dignidad. De verdad es eso, ¿eh?
en 92 que estuve comisionado, y siempre repito, por mi especialidad, porque el señor este no. ¿Mande? Yo no le conozco nada a Cuellar, pero sin embargo, no podría decir lo mismo. Era cortado, otro compañero de Zacatecas, gracias, de Joel Álvarez, de Pumbrera, no podría decir lo mismo. Sí, estábamos comiendo una ocasión y él fue capaz de decir que si el compañero Francisco renunciaba, pues se nos acababa nuestra cuestión sindical. Y dije, ah, caray, ni cuando murieron mis padres se me acabó la vida, menos un representante sindical. Todo esto tiene que ver con sembrar el miedo. Sí. Nosotros vamos a seguir en las redes sociales y en el Twitter conductas, invitamos a los compañeros que tenemos silencio, porque el silencio no resuelve nada. El silencio es lo que único que tiene todavía de lo que te han hecho, ¿no? Entonces yo realmente invito a que todos, me está diciendo aquí el compañero, no oigo bien, ¿ahí me oigo bien? Es que se oye doble. Sí, Rodrigo, se oye. Al menos nosotros, no sé en la transmisión. Porque está muy viciado. No entiendo a veces. Está como muy de. Entonces, a ver si la siguiente. Por Zoom, porque estoy muy. Para nosotros, como. Entonces, bueno, realmente. No, la transmisión se oye bien. Se oye un poquito. Ah, perfecto. Sí, gracias. Yo me pongo en la situación de los compañeros de los comités ejecutivos locales, que están sancionados, están sin derechos, están en silencio, porque hoy podemos decir toda la representación a nivel nacional está corrompida. No son todos. No son todos, que acuerden que seamos de prácticamente el comité local de Torreón, estaban los compañeros sancionados. Ahora bien, si te vas a sancionar y vas a quitar el derecho sindical, vas a tener que decir por qué en una asamblea judicial. En la asamblea judicial no es violatorio a los. Creo que el compañero Luis Gallo, como siempre, ha tenido un valor que haga, que tenga el valor suficiente para decir: no es correcto, no es justo. ¿Dónde está la asamblea judicial? Derechos sindicales, sí. Debo traer a toda la sección una asamblea, ¿no? Es total y completamente legal lo que hicieron al compañero, y espero que está siempre bienvenido al programa para expresar lo que quiere expresar. Pero de antemano le mandamos un abrazo desde aquí, toda nuestra solidaridad. Ya sabe que él tiene las puertas abiertas en la RDP. No lo permitas, compañero. La comunidad se haga costumbre, tenemos que defender nuestra comunidad a todo el mundo. Dice aquí el compañero, ¿no? Cuellar es, el compañero Jerry, mejor la me botas, híjole, compañero, quisiera, no quisiera saber qué es el mejor, en qué nos podemos basar cuestiones, porque. Pues antes existía el tema de la constitución, no sé qué tan, pero bueno, definitivamente es un tema de, es un tema que no podemos permitir, es un tema que no debemos permitir. Iremos con él hasta las últimas consecuencias que hagamos el acompañamiento. Con todos mis compañeros, nosotros dimos muy duro, nosotros exhibimos el tema que y vamos a cuidarnos entre nosotros, somos unidos, nosotros individuales, y nos vemos como un colectivo. Si nos tocan a uno, eso cambia, va a cambiar esta estructura, ¿no? ¿Por qué no le dijeron que lo iban a sancionar bien fuerte en las redes sociales? Los
visibilizamos el tema de la represión sindical. Invitamos a los compañeros, porque sabemos que también en Culiacán hay compañeros del propio comité local, y no es el único lugar. No es el único lugar. Entonces, toda la gente que se atreve a pensar de alguna manera o a preguntar cosas que son incómodas, pues es un tema para sentirnos, ¿no? No me parece que es un tema con los derechos humanos. No. Ningún compañero puede permitir de ninguna manera que le deje que alguna familia por ti. No está permitido. Está sobre sus derechos humanos. No, y ningún estatuto está sobre mis derechos humanos. Tienen derechos también porque se les va a llamar y a llevar un defensor. Porque ni siquiera una persona de confianza de género en el MP, no tengo para un abogado, me ponen uno de y puedo llevar una persona de confianza que esté en todo mi declaración. Aquí ni eso, no, no está. Es violatorio totalmente. Es violencia. Y voy a cantar la voz las veces que sea necesario. Así con el esfuerzo personal, son personas violentas, Independientemente de los tres o cuatro situaciones que ya se han pasado, el hecho de las sanciones, el hecho de todo lo que desprende de una sanción sindical, mal, porque tampoco los sindicales no se van a dejar de descontar. No tengo derechos sindicales, tampoco me pueden descontar mis cuotas sindicales. Entonces, si no levantamos lo suficientemente alto y fuerte, ¿qué sigue? Pues sí, mire, esta situación, inclusive lo que manejaron al inicio de la Ley Olimpia, que nada tenía que ver también una cuestión de que él grabó supuestamente, y le decían que le iban a aplicar lo de la Ley Olimpia. Ahí fue donde empezaron. Cuando bien sabemos el caso de la situación de la compañera, señorita, que se le tomó fotos y fueron difundidas en la red, sin su consentimiento, ¿sí? Una cuestión grave. Esa es la Ley Olimpia.